experimentar con cualquier cosa. Se acerca mucho a la imagen, es como una escritura visual. Son gente completamente desconocida, que sí, que publican, tienen libros publicados, pero el alcance es mínimo, como todo lo que se produce en Cuba. Mi cuento se llama Di Tortu, Do Chunyu, que es como un collage de esto, de impresiones, de sentidos, y tiene un ritmo cortante. Se trata de una escritura más horizontal, lejos de los este tipo de lenguaje despótico que se usa en un taller literario. Esta nueva escritura cubana empieza a entremezclar todo esto. Puede ser poesía, puede ser narrativa, puede ser ensayo, pero todo está mezclado, todo tiene una cosa y de la otra. Justamente somos escritores de la generación Año Cero, pero casi ninguno de estos escritores va a decir que somos una generación, porque realmente estamos súper disgregados. El escritor contemporáneo es como una especie de activista, ¿no? También. Publicar un cuento en un espacio así, en este editorial, para un público totalmente diferente, un público angloparlante, es realmente es una gran oportunidad, ¿no? Porque sobre todo yo, ¿no?, que escribo ciencia ficción, la ciencia ficción en el mundo anglosajón tiene un impacto y un tipo de público y un tipo de autores, y generalmente ese tipo de círculo exclusivo evita a los escritores de habla hispana, y dentro de los escritores de habla hispana que entran en ese grupo no se incluyen a los de América Latina y menos a los de Cuba. Creo que si algo comparten más que una estética o proyecto literario es un futuro, ¿no? Creo que sería una generación, la primera generación en muchos años que de pronto va a entrar en la literatura en una Cuba cambiada, una Cuba distinta, una Cuba con más libertades en cuanto a expresión, en cuanto a posibilidades de publicación y esas cosas, ¿no? Para reunir a un grupo de escritores, a un grupo de creadores, que estamos intentando diferenciarnos, intentando aislarnos de alguna forma, intentando reiniciar el sistema operativo de la literatura nacional. Y también por esto me gusta el nombre de Generación Año Cero. Pienso en que somos autores muy, muy distintos en estilos, en temáticas, en contextos sobre los que escribimos. Nos semejamos mucho en el sentido de que intentamos romper, intentamos de algún modo reempezar una literatura que durante algunas décadas ha venido repitiéndose, ha venido ocupando unos espacios extraños o extrañamente muy ocupados, ya muy sobreactuados, ya muy sobresaturados, y que, bueno, hombre, que hay que remover esta caldera y ver si cambiamos el menú. Creo que esta es la esencia de lo que estamos escribiendo en este momento y de lo que estamos participando en esta antología. Los vectores o líneas de fuerza de este siglo serían la vida, la muerte, el erotismo, el amor, el desamor, y al mismo tiempo qué ha sucedido con la revolución, y es decir, con los cubanos dentro de la revolución. Sería, a manera de resumen, el enfrentamiento o la dicotomía, historia con mayúscula frente, es decir, la historia con mayúscula, la del país, frente a la historia con minúscula, es decir, la del individuo. Para mí es muy importante, sobre todo por la posibilidad de establecer una, digamos, extender el diálogo más allá de las fronteras nacionales y quizás encontrar puntos de contacto, similitudes desde nuestra literatura hacia los puntos de vista de lectores, en este caso de los Estados Unidos, en un primer lugar. Y quién sabe si esto podría ser un punto de partida, ya no ya para publicar en una antología, sino nosotros, en tanto narradores y escritores cubanos, la posibilidad de publicar un libro ya completamente de nosotros en este nuevo contexto literario.